Bueno, durante la semana anterior se atendieron 5 casos relacionados con control de enjambres de abejas. Estos casos se presentaron en el Centro Comercial Gran Plaza, en el barrio La Ovejería, barrio Totoral, Avenida Panamericana y en el sector rural en la vereda Las Ánimas. Estos fueron casos que se reportan a nuestra institución teniendo en cuenta de que en estos sitios había la presencia de muchos menores y podían causar algún tipo de situaciones de emergencia en el caso de que hubieran sido molestadas. Dijo que el manejo es fundamental y precavido a la hora de atender ese tipo de casos, en los cuales deben ingresar con equipos llamados anjeos, los cuales permiten la seguridad al bombero. Bueno, estos casos se manejan de manera técnica. Se tiene primero que todo unos trajes especiales para poder manipularlas. Adicionalmente se trata de capturarlas y entregarlas a personas que trabajan con ellas, apicultores. En algunos casos extremos donde ya es muy difícil poderlas capturar, se les aplica agua para que se lave esta cera que ellas van produciendo y de esta manera no se sigan acumulando en los sitios donde normalmente ellas se posan. Señaló algunas recomendaciones en las cuales la comunidad que mire o sepa de algunos enjambres de abejas deben informar rápidamente y no tratar de quitarlas por su propia cuenta. Hacer el llamado inmediato al cuerpo de bomberos para que se pueda hacer el control. Hay que evitar molestarlas ya que estos animalitos pueden reaccionar y pueden atacar a la gente. Por otra parte, es muy importante que la gente conozca que en esta época del año se tienden a proliferar estos casos, por lo que nosotros tenemos ya el personal oportuno y estamos atentos a cualquier llamado que pueda realizar la comunidad.